Hola, muy buenas. Hoy os voy a presentar unos auriculares de gamer inalámbricos, ¿vale? Que funcionan por frecuencia de 2,4 GHz. Son de la marca EasyXSMX y son compatibles pues, con un montón de dispositivos electrónicos. Aquí vemos equipo 360, PS3, PS4, un ordenador, con también ordenadores Apple, Mac y con la televisión. Decir que, como pone aquí, para la Xbox necesita un adaptador, ¿vale? El adaptador este que se le pone al mando de la Xbox es necesario para usarlo con ella. Para todos los demás sistemas trae sus cables compatibles. Bien, aquí vemos sus características: frecuencia 2,4 GHz. Tienen cancelación del ruido, se escuchan en HD y es compatible con bastantes sistemas. Disponible en dos colores: negro y azul. Este caso es azul. Y aquí vemos como qué significan cada una de las piezas. Es muy fácil. Funciona básicamente con un transmisor que lo tenemos que colocar al dispositivo y es el que va a enviar la frecuencia a los auriculares que irían sin cable. Vamos a abrirlo por aquí. Aquí tenemos los auriculares y el manual. ¿Vale? El manual en este caso es muy importante por si no sabemos cómo se instalan en nuestro sistema. Aquí está dentro de estos idiomas disponibles. Nos explica, además, con dibujos, por ejemplo, este es el de PS4, qué tenemos que hacer en todo momento para configurarlo correctamente. Es un muy buen manual. Y por un lado tenemos aquí los cables. Este es el cable óptico, si lo queremos conectar a un ordenador con este tipo de entrada, al receptor. Estos son los distintos tipos de cables. Bueno, aquí este es el micrófono, que como veis es totalmente flexible y se conecta al auricular. Y los diferentes cables para cada un tipo de sistema. Este, por ejemplo, para la Xbox. Este es para el cable para la carga de los auriculares. Salida de audio. ¿Veis? Vale. Para el Xbox 360, este es el transmisor, el cable que va del transmisor al dispositivo, en fin, para todo tipo, ¿vale? Y aquí los auriculares. Auriculares y el transmisor. ¿Vale? Este aparatito es el que va a mandar la frecuencia a los auriculares para que puedan ir sin cable. Y se puede conectar al ordenador o a la videoconsola a través de la entrada óptica o a través de USB. En mi caso lo voy a usar para PS4, los conectaré a través del USB, que es la forma más fácil. Y bien, los auriculares pues son de la diadema es ajustable, como todos. Acolchada por aquí arriba, en color azul. Los auriculares también acolchados. Bastante cómodo con un diseño gamer. Y aquí nos traen los diferentes orificios. En esta luz es para ver que estaba conectado. Esta es la salida de audio. La salida USB para cargarlo. Esto es para meterle el micro, que lo tenemos aquí. El micro se adapta a la altura de nuestra boca porque es totalmente flexible. Además, cuando no lo queramos usar, lo quitamos y lo ponemos. Aquí estaría puesto, ¿vale? Este es el botón para encenderlo y este para emparejarlo. Cuando tengamos el transmisor conectado, le damos aquí y lo emparejamos. Una vez esté emparejado, este botón sirve para cancelar el micrófono. Si queremos oír pero que no nos escuchen, le damos aquí. ¿Vale? En este lado no tiene orificio. Y nada, estos son los auriculares, transmisor, cable, micrófono y manual de instrucciones. Espero que os haya gustado.